Hermanos, como diócesis de Santa Rosa de Osos, nos unimos en oración por el descanso eterno de Su Excelencia, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, quien durante 2 años y medio acompañó los destinos pastorales de nuestra iglesia particular y dejó una huella imborrable de humildad, entrega, servicio y amor entre nosotros. También oramos por su familia, los señores obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas y fieles, para que recibiendo las promesas del Señor nos veamos fortalecidos en la fe y la esperanza. Preside nuestra celebración Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Con estas intenciones celebremos la Eucaristía. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Están pisando nuestros pies los umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por el pueblo del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron,
Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Desean la paz en Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que resucitó a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Que el obispo de esta iglesia, que consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara todos y pidamos el perdón del Señor.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, concede a tu siervo, nuestro obispo Elkin Fernando, a quien encomendaste el cuidado de tu familia, entrar con el fruto de su abundante trabajo al gozo eterno de su Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En su palabra, Dios revela el misterio de su voluntad, donde la vida de los obispos debe ser una entrega a Cristo y a la salvación de los hombres. Cada día se va consumiendo como holocausto en unión con el sacrificio de Cristo. Se va forjando así una identificación tal con el Señor que nada. Lectura de Será el Señor omnipotente a todos los pueblos en el monte Sion un banquete de manjares suculentos. Arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que enluta a todas las naciones. El Señor Dios destruirá la muerte para siempre, secará las lágrimas de todos los rostros y borrará en toda la tierra el oprobio de su pueblo. Sí, lo ha dicho el Señor, y se dirá en aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente
misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. El mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de nuestra resurrección, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. Como todos mueren en Adán, todos revivirán en Cristo, pero cada uno a su debido tiempo. Primero Cristo, la primicia, luego, cuando Él vuelva glorioso, los que le pertenecen. Palabra de Dios. Resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoció, yo sí te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que, estando yo en ellos, permanezca en ellos también el amor con que me amaste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya,
Saludo al señor Cardenal Jorge Jiménez Carvajal, a Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y también cardenal electo, a Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo de Santa Fe de Antioquia y metropolitano de esta provincia eclesiástica, a los señores arzobispos y obispos, a Monseñor David Charters, encargado de la Nunciatura Apostólica, que expresan la fraternidad que nos une con su presencia. Dirijo mi saludo al doctor Carlos Alberto Posada, alcalde de Santa Rosa de Osos, a los demás alcaldes y servidores públicos cuya compañía valoramos y agradecemos. Saludo al padre Arnoldo Uribe y a todos los queridos sacerdotes de Santa Rosa de Osos que despiden hoy con sorpresa y afecto a su obispo. Saludo a los familiares y amigos de Monseñor Elkin, congregados con dolor y devoción en torno a sus despojos mortales. Saludo a todos los sacerdotes, religiosas, seminaristas y fieles laicos de varias diócesis reunidos para celebrar con fe estas exequias. El texto evangélico que acabamos de escuchar es tomado del discurso con el que Jesús se despide de sus apóstoles antes de morir. Ellos, ante los acontecimientos, sienten que la tristeza y la angustia les llenan el corazón. Sin embargo, en este contexto, resuena esta plegaria con la que Jesús los asocia a su Pascua y les abre el horizonte de la esperanza. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen mi gloria. El futuro de Jesús y de sus discípulos descansa en su relación con el Padre, cuyo nombre ha dado a conocer y cuyo amor, fuente de vida nueva, debe permanecer en los discípulos como está en el mismo Jesús. La paz y la esperanza cristianas no brotan de estrategias para abrigarse de los riesgos, acomodándose a los conceptos y prácticas del mundo, sino de la fe en Dios y la entrega a su voluntad hasta la muerte. Misteriosamente, Jesús supera la experiencia terrible del abandono de Dios, poniéndose en sus manos, entregándole su espíritu. En Jesús se inicia el amor perfecto y la obediencia plena a Dios. A la hora de su muerte, el reino del mal no encuentra nada que le pertenezca, ni mentira, ni egoísmo, ni odio, ni soberbia. Por eso su muerte es una victoria, un paso a la gloria. Así se realiza definitivamente el proyecto salvífico de Dios, y en su cuerpo crucificado y glorioso comienza una nueva humanidad. Solo esta experiencia pascual nos ilumina y nos conforta para asumir la realidad de la muerte, máxime cuando es inesperada, como ha sido la muerte de Monseñor Elkin Fernando Álvarez. Ahora Monseñor Elkin ha vuelto a esta catedral desde donde presidió la diócesis de Santa Rosa para estar acompañado por nuestras plegarias, suplicando que esté con Jesús, contemplando su gloria y permaneciendo para siempre en el amor con el que él fue amado. En este momento experimentamos múltiples sentimientos: el dolor por su partida física que nos ha sorprendido,
el reconocimiento y la gratitud por todo lo que Él ha dado a la Iglesia. La confianza que nos enseña el Evangelio para mirar en su conjunto la vida humana y su futuro. Enfrentamos esta dura realidad dentro del horizonte que nos abre la palabra de Dios. Pues según la proclamación de San Pablo que acabamos de escuchar, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de nuestra resurrección. Y el apóstol se alegra anunciando que todos los que pertenecemos a Cristo reviviremos con Él. Y en una visión llena de esperanza, va anunciando la reconstrucción de toda la creación a partir de Cristo hasta que Dios sea todo en todo. Es el cumplimiento de lo que anunció Isaías. El Señor Dios destruirá la muerte para siempre, secará las lágrimas de todos los rostros. Desde esta perspectiva, el querido Monseñor Elkin ha asumido su vida, ha realizado su misión en este mundo y ha pasado a la casa del Padre. Esa es nuestra seguridad, ese es nuestro consuelo. Concluida su jornada en la tierra, podemos verlo realmente como un hombre que se dedicó completamente a servir a Dios y a los demás dentro de la misión de la Iglesia. No ha tenido otros intereses, preocupaciones, sueños o proyectos que los diversos campos en los que la Iglesia le pidió ejerciera su ministerio. Primero como presbítero en su amada diócesis de Sonsón Río Negro, en el acompañamiento de la vida parroquial y en la formación de los futuros sacerdotes. Luego, a nivel nacional, en la Nunciatura Apostólica y en el secretariado de la Conferencia Episcopal. Como obispo, fue auxiliar de Medellín y secretario de la Conferencia Episcopal. Finalmente, entregó sus últimos años a esta diócesis de Santa Rosa de Osos y durante un breve periodo fue también administrador de Santa Fe de Antioquia. De todos es conocida la rectitud de su vida, su espíritu de fe y de oración, su dedicación incansable al trabajo, su sencillez y bondad en el trato con todas las personas, su nobleza y fidelidad en la amistad, su generosidad para servir y ayudar en cuanto se le pedía, su esfuerzo por acertar en las tareas que se le encomendaban. Con su buena formación bíblica, se dedicó en diversas formas a la evangelización. Con esmero, presidió la celebración del misterio de Cristo, transmitiendo la fuerza salvadora de la Pascua. Con dignidad y espíritu de fe, manifestó la presencia del Señor que guía y da la vida por su grey. Amó a los sacerdotes y buscó acompañarlos con misericordia. Se multiplicó en medio de las responsabilidades que tenía para caminar con las pequeñas comunidades eclesiales. Se esforzó en visitar a todas las parroquias y caserías y caseríos del enorme territorio que le fue confiado. Sufrió con todas las heridas que la violencia y la minería ilegal causan en el país y especialmente a los habitantes de esta martirizada región. Predicó la justicia en una sociedad atormentada por la inequidad social, el tráfico de drogas y la corrupción. Participó a nivel local en diálogos y otras iniciativas para tratar de aclimatar una justa convivencia que termine en nuestra sociedad con este ya inadmisible baño de lágrimas y de sangre. Sin embargo, no es posible decir lo que realmente ha hecho
y ha sido Monseñor Elkin en la Iglesia y especialmente en la diócesis de Sonsón Río Negro, en la arquidiócesis de Medellín y en la diócesis de Santa Rosa de Osos. Porque lo esencial de la vida sacerdotal y episcopal queda siempre en aquel secreto que solo ve el Padre. En efecto, únicamente Dios conoce cómo intercedía por su pueblo, qué sacrificios hacía por los sacerdotes, cómo amaba a los fieles que le habían sido dados, cómo luchaba con el cielo la salvación de los que encontraba cada día, cómo tejía con su propia entrega la unidad eclesial, qué sufrimientos íntimos le imponía la caridad pastoral. Tal vez esta permanente y dolorosa experiencia interior lo acrisoló más pronto para Dios y adelantó su partida. Queridos sacerdotes y fieles de Santa Rosa de Osos, junto a los despojos mortales de quien fue un eslabón en la sucesión apostólica que hace que esta diócesis sea verdaderamente la Iglesia del Señor, renueven su fe en Cristo, vencedor de la muerte y Señor de la vida. Asuman con más pasión su identidad eclesial. Comprométanse a vivir en la unidad. Reafírmense en su valiosa tradición al servicio de la misión. Agradezcan el pastor que les ha sido dado y recojan las lecciones que su vida les deja. Continúen con decisión y con esperanza la peregrinación. Querida familia de Monseñor Elkin, nosotros lo rodeamos con afecto y gratitud por el hijo, el hermano, el pariente que le han dado a la Iglesia. Los consolamos con la certeza de que quien cree en Cristo no sabrá lo que es morir para siempre. Y los acompañamos para poner sobre su tumba la ofrenda del afecto, de la oración y de la esperanza, confiados en que vive ya en la plenitud de la verdad, de la alegría y del amor que es Dios. Querido Elkin, que la plegaria de Jesús en la última cena permita que estés donde Él está, contemplando por siempre su gloria. Solo porque creemos y esperamos esto, logramos aceptar tu muerte, que aparentemente interrumpió un promisorio ministerio que necesitábamos, pero que en realidad te permitirá continuarlo aún con más fecundidad desde el cielo. Descansa en paz, querido Elkin. Entra en el gozo de tu Señor y que bajo el maternal amparo de María, Nuestra Señora de las Misericordias, puedas, según el lema de tu escudo episcopal, estar eternamente con los ojos fijos en Jesús. Hermanos y hermanas, oremos a Dios nuestro Padre, quien resucitó a su Hijo nuestro Señor, e invoquémoslo con fe por la salvación de los vivos y los difuntos, diciendo: Padre, escucha nuestra súplica.
para que la Iglesia, a través de la predicación, anuncie sin desfallecer el mensaje del consuelo y la esperanza. Padre, escucha nuestra súplica. Para que el Señor Dios libre al orbe entero de las guerras y la violencia. Padre, escucha nuestra súplica. Para que aquellos hermanos que sufren espiritual o corporalmente nunca se sientan abandonados de Dios. Padre, escucha nuestra súplica. Para que Dios se digne librar a su siervo, el Quinfernando Álvarez Botero, obispo, del reino de las tinieblas y del lugar de las penas. Padre, escucha nuestras súplicas. Para que Dios se digne misericordiosamente olvidar todos sus pecados y admitirlo en el reino de la luz y de la paz. Padre, escucha nuestras súplicas. Para que lo corone de felicidad y lo admita en la asamblea de los santos y elegidos. Padre, escucha nuestras súplicas. Para que todos los que celebramos esta Eucaristía recibamos el consuelo de la fe y vivamos preparados para el encuentro definitivo con el Señor. Padre, escucha nuestras súplicas. Dios, Creador y Redentor de los hombres, concede a tus siervos cuanto te han pedido con fe y esperanza, por mediación de tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios que es luz y guía, solícito pastor de su rebaño. Su voz y su amor, el que nos llama, en la voz de pastor que da el equipo, de su amor infinito, el que nos ama. En la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda tus hijos, manda siempre a tu mies trabajadores, cada aurora a la puerta del aprisco. Nos aguarde el amor de tus pastores.
Señor, guarda a tus hijos. Manda siempre a tu mies trabajadores. Cada aurora a la puerta del aprisco nos aguarde el amor de tus pastores. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre de amor, suplicamos a tu inmensa bondad, aceptes este sacrificio que tu siervo, nuestro obispo Elkin, te ofreció en su vida mortal por la salvación de los fieles, para que por este mismo sacramento obtenga el perdón de todas sus culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles te cantan con júbilo eterno. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Oh.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de su heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo obispo de esta iglesia particular de Santa Rosa de Osos, el Quinfernando Álvarez Botero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos,
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos confiadamente con la misma plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Como el ciervo que a las fuentes de agua fresca va veloz, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Señor Dios de los cielos, tienes en mi corazón. Cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirar, ven, canciones de alabanza, con canciones en tu honor. Jubiloso he de acercarme a la mesa del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirar, ven,
los manteles sobre la araya derraman esplendor. Vamos todos al banquete, invitados del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirarán. Ven, Señor. Comamos juntos en fraterna y santa unión. Este pan te ha preparado con sus manos el Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Y el cáliz beberemos que rebosa salvación. Mientras tanto el santo nombre cantaremos del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspirarán. Vino que da el es la sangre del Cordero, es el cuerpo del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Si me llevas tú.
viñas me hiciste reposar, y en tus limpidas aguas mi sed puedo cantar. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Preparas un banquete frente a los que me odian. La mesa ya saliza, la copa se desborda. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Misericordia me sigan por doquier, habite yo en tu casa por los siglos, amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Campiñas me hiciste reposar, y en tus límpidas aguas mi sed puedo calmar. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú.
preparas un banquete frente a los que me odian. La mesa está ya lista, la copa se desborda. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Oremos. Padre inmortal, derrama sobre tu siervo, nuestro obispo el Quim Fernando, la misericordia que te hemos implorado, para que por la eficacia de este sacrificio consiga la eterna compañía de Cristo, en quien puso toda su esperanza y a quien predicó durante su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momento. En nombre de toda la familia diocesana, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, fieles laicos de nuestra Iglesia de Santa Rosa, quiero en primer momento agradecer a Dios que nos regaló la presencia de Monseñor Elkin Fernando durante estos 2 años y medio al frente de nuestra iglesia particular. Creo que él nos ha dejado a todos una herencia espiritual muy grande, que todos y cada uno a su manera y desde las particularidades podrá recoger y hacer vida en su momento. Agradecer a Monseñor Ricardo, que nos ha presidido esta Eucaristía. Sé lo que significó para Monseñor Elkin la presencia de Monseñor Ricardo en su vida de sacerdote y de obispo, al igual que a Monseñor Flavio Calle Zapata, por quienes siempre guardó un afecto especial. En ellos quiero agradecer a todos los señores arzobispos, a los señores cardenales aquí presentes, a los señores obispos, a tantas instituciones que han manifestado en estos momentos de orfandad su saludo, su compañía, su cercanía. Creo entonces que recogemos todos estas enseñanzas, estas reflexiones y juntos le damos gracias a Dios por todo, como él solía decir. Agradecimiento especial a la familia de Monseñor,
a don Guillermo, a Paula, que están aquí, a doña Teresa, a los demás hermanos, familiares, amigos, juntos, aquí en esta misma iglesia compartimos muchas alegrías, compartimos también en este momento la tristeza, pero también la esperanza en la resurrección. El cuerpo de Monseñor estará aquí hasta mañana, hacia las 8 de la mañana, se iniciará el desplazamiento hacia el retiro, donde a las 2 de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario serán las exequias finales y la sepultura. A todos de nuevo, mi Dios les pague. Mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá, 10 de julio de 2023. La presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia, en nombre de todos los obispos del país, ante la Pascua de Su Excelencia Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, expresa sus más sentidas condolencias y oración a la familia del querido hermano Elkin Fernando y a todo el pueblo de Dios de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Monseñor Elkin sirvió a la Iglesia con dedicación por más de 30 años de vida sacerdotal. En el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de La Ceja, cursó los estudios de teología. Fue enviado a estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo la licenciatura en teología bíblica. Realizó estudios de especialización en doctrina y pastoral social de la Iglesia en la Universidad Católica de Oriente. Tras su ordenación como diácono, se desempeñó como vicario parroquial de la Catedral de Sonsón. Su ordenación sacerdotal fue el 1 de julio de 1993 en la capilla del Pontificio Colegio Internacional María Mater Ecclesiae de Roma, de manos de Su Excelencia Monseñor Flavio Calle Zapata, incardinándose en la diócesis de Sonsón, Río Negro. Como sacerdote desempeñó los siguientes ministerios: formador y profesor del Seminario Nacional de Cristo Sacerdote de La Ceja, delegado episcopal para la animación bíblica de la pastoral, miembro del Consejo Presbiteral, miembro del Colegio de Consultores, rector y ecónomo del Seminario Nacional de Cristo Sacerdote de La Ceja, colaborador local de la Nunciatura Apostólica en Bogotá, director de los departamentos de ministerios ordenados y de vida consagrada de la Conferencia Episcopal de Colombia. El 28 de mayo de 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo titular de Yemele y obispo auxiliar de Medellín. Fue consagrado el 4 de agosto del mismo año en la Catedral de Medellín. Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia en los años 2016 hasta el 2021. El 22 de octubre de 2020, el Papa Francisco lo nombró obispo de Santa Rosa de Osos. Tomó posesión canónica el 16 de diciembre de 2020 durante una ceremonia en la Catedral de Santa Rosa de Osos. El 2 de mayo de 2022 fue nombrado administrador apostólico sede vacante de Santa Fe de Antioquia, cargo que ejerció hasta la posesión del nuevo arzobispo, Su Excelencia Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, el 23 de marzo del presente año. Fue llamado al encuentro personal con Dios Padre desde una experiencia de fe y esperanza. Como hermanos, elevamos nuestra acción de gracias por su vida y ministerio y pedimos a Cristo, vencedor del mal y de la muerte, recibirlo en su paz y en su gozo. Que esta esperanza en la vida eterna sea para todos nosotros firme consuelo. Así, su vida y muerte se convierten en testimonio de fe. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor, con Él morimos. Así que ya vivos, ya muertos del Señor somos.
que el Dios de la vida y del amor escuche nuestra súplica y conceda a su siervo, su excelencia Monseñor Elkin, alcanzar el premio del servidor bueno y fiel junto con el rebaño a él confiado. Extendemos nuestra gratitud cristiana y bendición a todos los fieles que participan en la celebración de sus exequias en la Iglesia Catedral de Santa Rosa de Osos, y los exhortamos a continuar unidos en ferviente oración. Afectuosamente en Cristo resucitado, Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá, secretario general de la Conferencia Episcopal. Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, presidente de la Conferencia Episcopal. Fijos los ojos en Jesús, haciendo eco a la homilía tan sentida de Monseñor Ricardo en esta celebración eucarística. Fijos los ojos en Jesús, referencia a la carta a los Hebreos, el lema episcopal elegido a su tiempo por Monseñor Elkin Fernando. Él no sabía que le esperaba, pero estaba seguro que con su mirada siempre puesta en Jesús, buen pastor, solo los planes de Dios podían hacer fecundo su ministerio episcopal, y el Señor ya conocía cómo habría realizado tal fecundidad y cómo lo habría hecho ejemplar para sus sacerdotes, para sus fieles, y yo diría también para sus cohermanos en el episcopado colombiano y para toda la Iglesia de Colombia. En la fe podemos afirmar que el Señor ha llevado a cumplimiento la obra que había iniciado entonces cuando fue llamado hace 30 años al sacerdocio ministerial y hace casi 12 años al episcopado, primero, como hemos escuchado, como obispo auxiliar de Medellín y luego como obispo de esta querida diócesis de Santa Rosa de Osos, habiéndose desempeñado también con generosa solicitud como secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. Ninguno se esperaba este epílogo, pero la fe nos dice que es parte del designio providente y amoroso de Dios para el querido Monseñor Elkin Fernando y para todos nosotros. Realmente, él vivió en el espíritu de su lema episcopal, fijos los ojos en Jesús. Monseñor Elkin deja a la amada Iglesia colombiana y a su querida Iglesia particular de Santa Rosa de Osos el testimonio de un pastor de fe sincera, profundamente recta y simple, disponible y resuelto para cumplir lo que el Señor, a través de la Iglesia, le pedía. Solícito servidor de sus hermanos obispos durante el ejercicio de su ministerio hasta el momento final de su partida sábado a la casa del Padre. Cada obispo, de hecho, está destinado para la Iglesia entera y no solamente para la porción de los fieles que le son confiados. En representación de la Santa Sede y en nombre de la Nunciatura Apostólica en Colombia, lugar donde Monseñor Elkin Fernando sirvió al Santo Padre durante el tiempo que se desempeñó como colaborador local,
presento mis profundas condolencias a sus queridos padres, a don Guillermo, aquí con nosotros, a su mamá, doña Teresa, a sus tres hermanos y a toda la querida familia Álvarez Botero, con la seguridad de que el Señor conforta sus corazones con la gracia y la paz que solo Él nos puede dar. De igual manera, presento a su excelencia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, cardenal electo, a su excelencia, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, que nos ha presidido esta Eucaristía, a Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, de Santa Fe de Antioquia, al eminentísimo cardenal Jorge Jiménez, así con nosotros, así como a todos los arzobispos y obispos de Colombia, mis sentimientos de solidaridad y afecto por la partida al cielo de un hermano obispo tan querido por todos. Finalmente, extiendo mis más sinceras condolencias al reverendo padre Arnoldo de Jesús Uribe Loaiza, que acompañó a Monseñor Elkin como su vicario general en esta diócesis de Santa Rosa, a los sacerdotes, diáconos y seminaristas, personas de la vida consagrada, y a todo el pueblo de Dios en esta iglesia particular. Y elevo mis plegarias al Señor resucitado que hemos celebrado en la fe, para que acoja en el reino de los justos a un pastor incansable que ha dedicado todo su empeño pastoral durante su vida a la salvación de las almas. Bendecido día para todos y todas. Entrego mi saludo a Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín y quien preside esta Eucaristía. Al señor cardenal Jorge Jiménez Carvajal, a Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y también cardenal electo. A Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo de Santa Fe de Antioquia y metropolitano de esta provincia eclesiástica. A los señores arzobispos y obispos presentes, a los sacerdotes y diáconos, a las comunidades religiosas. En nombre de la ciudadanía de Santa Rosa de Osos, de mis compañeros alcaldes y alcaldesas presentes, en representación también del pueblo diocesano, entregamos nuestras sentidas condolencias a sus hermanos sacerdotes, especialmente a su familia, a su padre Guillermo y Paula, a los amigos entrañables que lo acompañaron desde siempre. Elevamos oraciones al Todopoderoso para que le dé el descanso eterno al muy buen amigo, a su excelencia, a Monseñor Elkin Fernando, y también para que llene de fortaleza a los que aquí quedamos. Después de su inesperada partida, hace solo 8 días celebrábamos sus 30 años de ordenación sacerdotal, donde se le notaba vigoroso, con una afección de gripa que por estos últimos días es muy normal. Realmente se queda uno corto para expresar este sentimiento tan triste que tenemos los santarrosanos. Hace 2 años y medio tuve la fortuna de ir a recibirlo
después de su nombramiento. Y durante este tiempo pudimos construir una amistad entrañable. Y quiero que desde aquí hasta el cielo, que le entreguemos a él un fuerte aplauso en gratitud por el servicio ofrendado por todos nosotros. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Por las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Nuestra diócesis agradece al Señor porque siempre ha estado grande con nosotros. En el signo de los pastores con los que nos ha guiado en estos 106 años. Hoy con el salmista agregamos que estamos alegres, incluso en medio de la tristeza por la partida de nuestro obispo, Monseñor Elkin Fernando. Alegres por el regalo de su vida y ministerio episcopal, por la cercanía y celo pastoral que siempre lo caracterizaron. Signo de ello son los comunicados y decretos que han llegado y expresan la gratitud para tan agregio pastor. Agradecemos todos los comunicados y mensajes, todos los decretos que han hecho llegar a los medios oficiales de la diócesis, a la Alcaldía de Santa Rosa de Osos, a las autoridades civiles y militares, de tránsito, los bomberos y distintas instituciones del municipio de Santa Rosa de Osos, al Honorable Consejo Municipal de Santa Rosa de Osos, a la Diócesis de Mocoa Sibundoy, a Monseñor Iván Antonio Marín, Arzobispo Emérito de Popayán, a la Arquidiócesis de Tunca, a la Diócesis de Chinquinquirá, a la Diócesis de Sincelejo, a la Diócesis de Barranca Bermeja, a la Arquidiócesis de Bogotá, a la Diócesis de Málaga, Soatá, a Monseñor Darío de Jesús Monsalve, Arzobispo Emérito de Cali, a Monseñor Ángel Pérez Puello, Obispo de Barbastro Monzón en España, a la Congregación de Jesús, su superior, el Padre Pedro Pablo Monera Willis, a Monseñor Joaquín Jimeno, Obispo de Comodoro Rivadavia, Argentina, a la Congregación de las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, a la Congregación de las Hijas de Santa Teresita del Niño Jesús, a Monseñor Salvador Jiménez, Obispo de Lleida en España, a los misioneros javerianos de Yarumal, a la Fundación Universitaria Católica del Norte, a la Alcaldía de Segovia, a la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, a la Rectoría de la Universidad La Gran Colombia, al canal de televisión Teleamiga, Proyecto Católico Tejedores de Amor con Dios, Hermana Dominica de la Presentación, Provincia de Manizales, a la Diócesis de Aquisgrán en Alemania, a la Diócesis de Tumaco, de Quibdó, de Ismín Atadó, de Sonsón Río Negro, de Caldas, de Facatativá, de Apartadó, a la Arquidiócesis de Ibagué, a la Diócesis de Ocaña y a la Arquidiócesis de Florencia, al Obispado Castrense de Colombia, al Vicariato Apostólico de Trinidad, a la Arquidiócesis de Popayán y de Bucaramanga, a la Diócesis de La Dorada Guaduas, de Santa Marta, de Girardota, a la Arquidiócesis de Medellín, a la Diócesis de Pasto, El Espinal, de Yopal, Buenaventura, a la Arquidiócesis de Cali, a la Diócesis de Soacha, Vélez, Líbano Honda, al Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, a Capso Telecomunicaciones, a las Hermanas Carmelitas de Descalzas, a las Hermanas de la Presentación de María, a la Diócesis de Montelíbano,
al Consejo Municipal de San Andrés de Cuerquia, a la Alcaldía del Retiro, a la Alcaldía de Entre Ríos, a la Alcaldía de Carolina del Príncipe, al Pontificio Colegio Español San José en Roma, a las hermanas Teresitas Capuchinas, a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, a Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, Alcaldía de Anorí, Colanta, Lazos de Amor Mariano, Basílica Nuestra Señora de las Misericordias, Familia Lopera Echeverri, a los alcaldes del Norte, a la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, Familia Belvar, Arango Hermanos, a Bancolombia Santa Rosa de Osos, José Alzate Patiño, señora y familia, a la Conferencia Episcopal de Colombia, a la Diócesis de Garagoa, al Vicariato Apostólico de Mitú, al Centro de Historia de Santa Rosa de Osos, a Impresos Becor, al Colegio Santa Inés de Entre Ríos, a la Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrío de Santa Rosa de Osos, a la Alcaldía de San José de la Montaña, a las Hermanas Rumaldinas, Institución Educativa Marco Tobón Mejía de Santa Rosa de Osos, a la Colonia de Santa Rosa de Osos, Alcaldía de Belmira, Mineros Colombia, Cornari, Consejo Diocesano de Laicos, Hermanas Salesianas, al municipio de Yarumal, a la Universidad Pontificia Bolivariana, Mineros Aluviales S.A., Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque de Santa Rosa de Osos, a la Cámara de Comercio de Medellín, a la Institución de María de Yarumal. La diócesis agradece estos mensajes y todos los que continúan llegando a través de los medios oficiales y de las redes sociales, en los que se expresan la gratitud hacia Monseñor Elkin Fernando y la cercanía a nuestra iglesia particular ante la partida de nuestro padre y pastor. Dios les pague. Nuestro hermano Elkin Fernando, obispo, murió en la paz de Cristo. Confiémoslo al amor de nuestro Padre, con fe y esperanza en la vida eterna, y acompañémoslo con nuestra oración. Ya que por el bautismo consiguió ser hijo adoptivo de Dios, participó con frecuencia en la mesa del Señor y fue configurado con Cristo sacerdote por el sacramento del orden, sea ahora admitido en el cielo al banquete de los hijos y con los santos herede las promesas eternas. Oremos también a Dios Padre misericordioso por nosotros, ahora tristes y afligidos, para que un día podamos ir con nuestro hermano al encuentro de Cristo, cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste en la gloria. Oremos en silencio, con fe y esperanza.
Padre de bondad, en tus manos confiamos a nuestro hermano Joaquín Elkin Fernando, obispo. Nos reconforta la esperanza cierta de que resucitará con Cristo en el último día. Te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios concedidos a tu siervo durante su vida. Son signo de tu bondad que compartimos por la comunión de los santos en Cristo. Escucha nuestra oración para que las puertas del paraíso se abran a nuestro hermano y dígnate consolar en la fe a quienes permanecemos en este mundo, hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo y podamos estar siempre contigo y con nuestro hermano, por Cristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Nuestro hermano el Fernando Obispo y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. De la reina cantemos la gloria con vibrante y melódica voz. De la madre las finas ternuras ensalcemos con santo fervor. Ensalcemos con santo fervor. Bajo el domo de plata y zafiro que cobija la sierra gentil, asentaste tu trono de amores por mirarnos muy cerca de ti. Por mirarnos muy cerca de ti, desde allí nuestros pasos diriges, crucificas del alma el dolor. Cariñosa nos tiendes los brazos, nos estrechas a tu corazón. De la reina cantemos la gloria con vibrante y melódica voz. De la madre las finas ternuras ensalcemos con santo fervor. Ensalcemos con santo fervor. Corazones de amor abrazados con humilde tributo filial, en plegarias y ardientes suspiros, hoy venimos al pie de tu altar. Hoy venimos al pie de tu altar. No nos dejes, oh madre querida, sin tu cálido aliento vivir. En tu amante regazo queremos reclinarnos por siglos sin fin. De la reina cantemos la gloria con vibrante y melódica voz. De la madre las finas ternuras ensalcemos con santo fervor. Ensalcemos con santo fervor. Les pedimos el favor a los que todavía quieren observar el cuerpo de nuestro obispo diocesano para que tengamos una sola entrada y seamos ordenados. Por este lado, por mi lateral izquierdo, podemos ir entrando y salimos por detrás de
el féretro a salir por este lateral del lado derecho. Por este lado izquierdo, damos la vuelta por detrás del féretro y salimos por este lado derecho. Les pedimos el favor que con mucho orden. Le recordamos que de igual manera el cuerpo sigue en cámara ardiente durante todo el día y la noche, para que entonces en este momento lo hagamos con mucho orden. Y les pedimos el favor a las personas que también nos colaboren haciendo una buena circulación. Thank you.